diario de la militancia nacional y popular, este primer plenario de muchos que va a haber a partir de este momento, y estamos llegando al cierre del mismo, y en el cierre del mismo, Rocío tiene algo para contarles. Agradecemos muchísimo su presencia y también la participación durante toda esta jornada en el Plenario Nacional y Popular. Y ahora sí, recibimos a Máximo Kirchner. Han venido a participar de las comisiones, dejando tiempo que seguramente estarían pasando con sus familias y sus amigos, o simplemente descansando para poder discutir entre todos qué sucede en nuestro país y también qué proponemos y cuáles son las respuestas que tenemos que encontrar en este debate amplio, diverso y plural para poder ofrecer a la sociedad de cara al 2019 un proyecto de país que no solo sea superador al actual, sino también que sea superador a aquel que concluyó el 9 de diciembre de 2015. Ese es un gran desafío que tenemos por delante. Se trata también no de reconstruir lo que fue, sino de construir lo que viene. Creo que, aparte, ciudadanas y ciudadanos que aparte de trabajar, de estudiar y de cuidar a sus familias, también militan políticamente, socialmente y sindicalmente, no dejando que lo lleven de las narices
la televisión y los diarios. Es muy sano que en la Argentina haya cientos de miles que no van a delegar la capacidad de pensar y proponer un futuro diferente a los que están en la tele. Tiene que ser del propio pueblo las ideas que salven al propio pueblo, porque estamos viendo día a día que cuando no es así, cada día se vive peor. Es también a veces, en ese día a día, en estos 2 años y medio, como día a día destruyen, destruyen y destruyen. Odian, odian y odian. Solo que les pido a todas y todos es que no caigamos en esas provocaciones, que nos pongamos a construir, que al odio le respondamos con amor. Que un médico para la izquierda. Está. Creo que tenemos que saber muy bien, y los que estamos acá tenemos claro, que el odio nunca conduzco a nada. Y aquellos que provienen de la militancia peronista son los que más lo saben. A veces, cuando hay algunos que nos quieren venir a enseñar el peronismo, me pregunto si pensarán que Perón estuvo fuera del país 18 años haciendo turismo o exiliado porque había enfrentado a la oligarquía y no se podía quedar en el país porque lo hubieran metido preso. Aquellos que están empezando a descubrir que es bueno y ha sido bueno ser socios de este gobierno, menos el día de las elecciones, como pudimos ver en el 2017. También en los desafíos que tenemos por delante está el organizarnos. Y este plenario tiene que ser una piedra basada en ese sentido. Tiene que incrementarse aún más la participación. Porque si algo necesita este gobierno y este plan económico, y lo hace todos los días, es desmovilizar a la sociedad. Es tentarla con el individualismo. Y les puedo asegurar, como vemos hoy, que en el individualismo va a estar la penitencia. Así fue que Macri llegó al poder. Así fue cuando le prometió a las trabajadoras y a los trabajadores que se iban a eliminar las ganancias. El 9 de diciembre del 2015, 1 millón de trabajadores pagaban ganancias. Hoy pagan 2 millones de trabajadores. Y nada se cumplió. Así fue que tentó a cada sector con diferentes propuestas y mentiras para poder conseguir un triunfo escueto, chiquitito, de 51 a 49, pero que bastó, por ejemplo, para someter al país a uno de los peores flagelos históricos que realmente siempre tuvo, que es la deuda externa. El 25 de mayo del 2003, miren, traje un librito. Si me permiten leer algunas cosas como apuntes para la militancia. Se llama Economistas contra la Democracia. Qué raro, ¿no? Y es un libro del 2004, ¿no? Habla sobre la crisis del capitalismo de Argentina y Rusia. Siempre me llamó la atención una parte. Pensemos que está escrito 14 años atrás, para que vean cómo operan. Dice en una parte del prólogo, cuando describe lo sucedido en Argentina. Jacques Sapir se llama, un francés. No está acá, ni sé dónde está ahora tampoco. Pero el hombre piensa y dice que nadie espere, sin embargo, nada parecido. Cuando las emociones se hayan calmado, cuando se olviden las terribles imágenes de padres con sus hijos en brazos desafiando a la policía para hacerse con unos pocos alimentos en una tienda desvalijada, los mismos economistas
volverán a perorar con idéntica suficiencia. Los mismos que condujeron a la Argentina al desastre del 2001 volvieron y volvieron a insistir con lo mismo. Fíjense ustedes nomás el caso de el ahora ex presidente del Banco Central de la República Argentina, nuevamente Federico Sturzenegger. El hombre tiene suerte. Miren cómo será. Tuvo que irse en helicóptero en el 2001 con De la Rúa. Tuvo una causa judicial que nunca se movió. Tuvo procesado un ratito y cuando asumió Macri de vuelta, ¿qué le pasó? Tuvo la suerte de no estar más procesado. ¿Qué hizo en 2 años al frente del Banco Central de la República Argentina? Endeudar el país. Y en un mes, mayo, junio, perdió 20.000 millones de dólares. Sin embargo, andará por ahí diciendo cómo se hacen o se deben hacer las cosas y sin que su nombre aparezca en ningún lugar y sin tener que darle explicaciones a ninguna argentina y a ningún argentino de por qué los endeudó por vida, como hizo nuevamente. Y esto lo quiero decir aparte, porque aquel 25 de mayo del 2003, con 22% de los votos, con 25% de desocupación, y sé que alguno dirá, siempre decimos lo mismo, y sí, siempre lo vamos a decir, porque estamos orgullosos de lo que se hizo en este país, estamos orgullosos de aquella nada, de aquella Argentina quebrada externamente en lo económico que habían papelado el país al borde de la disolución interna, si algunos hasta proponían vender a la isla de Tierra del Fuego. Una Argentina que no tenía destino, con un pueblo quebrado en su autoestima y al que le echaban permanentemente la culpa por no saber hacer las cosas. En solo 2 años y medio, los argentinos y las argentinas pudieron pagarle al Fondo Monetario algo que parecía imposible. Durante años desapareció fuera el FMI de todas las manifestaciones en nuestro país. 11.000 millones de dólares en 2 años y medio con el esfuerzo de las argentinas y los argentinos que se puso en valor. Algunos a veces cometen el error de decir que lo pagó Néstor, el presidente. No, lo pagaron los argentinos. Lo que hizo aquel presidente fue poner en valor el esfuerzo de los trabajadores. Imagínense que en esos años todavía la desocupación era de 2 dígitos. Que había un montón de argentinas y argentinos por fuera del mapa, excluidos, olvidados, invisibles. Imagínense qué podemos sentir muchos ahora cuando el presidente alegremente anuncia que volvemos al Fondo Monetario Internacional y que aparte eso es bueno. Y el hombre va, el gobierno va, los medios de comunicación, socios en esto, piden 15.000 millones de dólares de deuda y lo suman a las reservas. En un mes y medio, ya quemaron la mitad en fuga de capitales, 7.000 millones. Les voy a dar un ejemplo más chiquitito para aquellos que están buscando los curros. Acá tienen uno. El viernes en la Argentina se fueron reservas, se perdieron, ¿no? Reservas por 649 millones de dólares. Eso equivale a 18.000 millones de pesos. Y si está por ahí, a ver, a un compañero del intendente, debe estar Espinosa, no sé por dónde andará, son 2 presupuestos y medio de la matanza en un día. En un día y nadie dice nada. Ni una argentina y argentino sabe, ni le cuentan todo lo que está pasando todos los días. La verdad, Verónica, sí. Perdón. Pobre Vero. ¿Cuánta razón tienen las mujeres a veces? Pasabas a veces con Néstor y Cristina también, no se hagan problema. Entonces, ¿qué queremos explicar acá? Que este modelo económico está agotado, que solo va a cerrar con represión. Por eso el presidente tiene la brillante idea, después de la vuelta de la democracia en Argentina, de disponer que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Pero desde acá
Desde acá hay que pedirle a las hermanas y a los hermanos que trabajan en la fuerza de seguridad que no vayan contra su propio pueblo. Que no nos enfrenten más. Si el mismo jefe de la policía bonaerense dice que subió el delito en la provincia de Buenos Aires porque la gente no tiene para comer. Yo no creo, o no sé, si el jefe de la policía bonaerense militó en la izquierda o en el peronismo o está a favor de la distribución del ingreso, pero explicó de manera muy fácil cuáles son las primeras consecuencias de estos modelos económicos. Porque realmente, aparte, y esto es bueno que lo sepan todas y todos, a los medios de comunicación no les interesa nada. No les interesa ni la muerte de un policía, ni la muerte de un vecino, ni la muerte de nadie. Cuando van a negociar con los que tienen el poder, lo que le dicen es que la inseguridad puede ir en la tapa del diario o puede ir en la página 44. Si me das Telecom, va en la página 44. Si no me das Telecom, te lo pongo en la página primera. Así negocian los medios de comunicación en la Argentina la sangre de los argentinos. Pero, más allá de eso, hay algunos datitos, porque ustedes imaginen que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires son 220 mil millones de pesos. El presupuesto de Lomas deben ser 6.500, 7.000, el de Brown 3.000. Vamos a ver cómo se distribuye eso también. Y les voy a pedir otra licencia para tener precisión, ya que estamos en un plenario de la militancia. En seguridad, el presupuesto provincial es de 60 mil millones de pesos. El del CABA, Ciudad de Buenos Aires, 34 mil. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿En cuánto es por pera? Per cápita, para hablar bien. La provincia tiene 3.501 pesos para gastar en seguridad por cada uno de sus habitantes. La Ciudad de Buenos Aires, 11.289. ¿Qué hizo el presidente apenas asumió? Modificó la coparticipación nacional. Y como metáfora perfecta de lo que es este modelo económico, le subió la coparticipación a la ciudad más rica del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Le dio más a los que tenían más. También, si quieren, vamos a encontrar la explicación en educación. Son 33.000, esto excluye a lo que le dan a las escuelas privadas. Hemos sacado del análisis la gestión privada, que es otra cuestión que habrá que discutir largamente. El gasto en educación sin gestión privada en el CABA es de 33.528 millones de pesos. En la provincia 147.000. Pero hay un problema. La matrícula es de 390.000 en la Ciudad de Buenos Aires y de 3.500.000 chicos en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende cuáles son las asimetrías? ¿Entienden todos por qué cuando uno va y ve la 9 de julio tan bonita y hasta los helechos tienen luz y cuando se sumerge en las profundidades del conurbano falta todo? Porque aparte el gobierno nacional está retirando las obras para pagarle al Fondo Monetario porque ya no se invierte. ¿Es esto lo que está pasando en la Argentina mientras nos entretienen todos los días con otras cosas? Esto es la realidad. Que no la tapen más. Hay millones de argentinos que la están pasando mal. Pero no solo se da en la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano. A la Patagonia Argentina le prometieron el Plan Patagonia. Ahí están las provincias, como pueden haciendo frente a los salarios, encima le quieren sacar las asignaciones familiares. Se la suspenden por 30 días, la quita. Es la verdad que cuando uno mira y también ve, dicen, y puede ser que le saquen el subsidio al gas. ¿Ustedes saben lo que es la Patagonia en su zona andina principalmente, si sale el subsidio al gas? ¿Lo que va a pasar con cientos de miles de argentinos que están haciendo patria en los límites del país? Ni a leña van a poder evitar el frío, compañeros. Es lo que están haciendo en el norte argentino. Le prometieron el Plan Belgrano. Nada. Nada por aquí
nada para allá. Se han ido en promesas y mentiras custodiados por los medios de comunicación. Han trabajado sobre las expectativas de la gente. Han trabajado sobre las aspiraciones que es lícito que cada argentino y argentina tenga. Los han engañado. Los estafaron. Nosotros no queremos más que el presidente cumpla. Pero bueno, parece que está empeñado en no cumplir. Yo les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo más, por ejemplo. Podemos hablar de las jubilaciones. ¿Se acuerdan las promesas del presidente a jubiladas y jubilados? Que aparte las comunica siempre en los programas de la tarde, porque saben que muchos de ellos, como ya están en la casa, miran esos programas y le mienten alegremente. En el 2015, el último aumento por la fórmula que había fue de 33 puntos. Pasó de 3.231 pesos a 4.299. Y el crédito argento tenía una tasa de 24%. De septiembre 17 a septiembre 18, el aumento es 19.19, de 7.246 a 8.637. Y el crédito tiene una tasa de 40 puntos de interés, el crédito Argenta para nuestros jubilados. Han transformado en una gran financiera el Fondo de Garantía Sustentable y los recursos de los trabajadores. Yo, aparte de ir al Congreso a modificar la fórmula, diciéndole que iba a ser mejor, la verdad que nadie está observando que sea mejor. Y no solo eso. ¿Ustedes vieron lo que fue la represión ese día? En cada una de esas marchas, ¿ustedes vieron lo que fue la primera represión a plena luz del día que encabezó la gendarmería en el corazón de la ciudad de Buenos Aires? ¿Alguien tiene dudas qué pasó con Santiago Maldonado? Si hacen eso a plena luz del día en la ciudad de Buenos Aires, imagínense a orillas del río Chubut en las profundidades de la Patagonia. Que se hagan cargo de las cosas que hacen. Después, también, creo que es bueno, para que no nos engañen, y perdón que esté en esta parte que es un poco quizás más tediosa o aburrida, pero creo que es bueno siempre decir algunas cosas. Por ejemplo, déficit fiscal. ¿Cuántas veces escuchan hablar del déficit fiscal? Todos los días. Bueno, en el 2017... ¿qué países tenían déficit fiscal? Que acá están desesperados. En Argentina, 6.50. Brasil, 7.80, en consonancia, obviamente. China, 4 puntos de déficit fiscal. No sé si habrá un problema como el ajuste, como el que quieren hacer acá. Egipto, 10% de déficit fiscal. La India, 6.50 de déficit fiscal. Arabia Saudita, 7.30 de déficit fiscal. Australia, 2.20 de déficit fiscal. Estados Unidos, la madre patria para muchos que están en la Casa Rosada, 4.60. Qué raro, ¿irá Lagarde a decirle a Trump, señor, usted tiene déficit fiscal, va a tener que ajustar, va a tener que echar trabajadores? ¿Tendrá coraje la señora para ir a decirle eso? Rusia, 1.50. Y los únicos que están con un saldo positivo, es obvio, Alemania, 1.10 y Corea, 1.90. Entonces, con esta pátina del déficit fiscal, que hay que alcanzar el cero, yo quiero comentarles que de qué va a servirle a los habitantes de nuestro país si llega a un déficit fiscal cero y lo único que logra quizás, si tiene suerte, es la paz de los cementerios. ¿De qué vale ese cero a cero si tenés más de la mitad de la población argentina afuera? Yo lo dijimos hace mucho tiempo, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Esto que están haciendo no se hace. No se hace. Para colmo, le atribuyen la responsabilidad de la fuga de reservas y todo este tipo de cuestiones al déficit fiscal. Y acá tiene dos partes esta. La primera parte es, hay muchos trabajadores y trabajadoras estatales. ¿No? Hay que echar. Ahí está el conflicto de Ninti,
ahí están resistiendo en el INTI, ahí están resistiendo en el Posadas, ahí están resistiendo en el astillero Río Santiago, ahí están resistiendo también en la mina de Río Turbio, los despedidos de Telam. Incluso despiden a gente que trata de justificarse diciendo que no tenía militancia kirchnerista y que nunca había hecho paro. Es salvaje lo que van a hacer. Y va a ser cada día peor. Pero el problema, y ya lo aprendimos en Argentina, no son los trabajadores o trabajadores públicos. Por lo contrario, hay que invertir más. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, en Santa Cruz. Le hubiera sido muy fácil a Alicia congraciarse con el gobierno echando empleados estatales en la provincia. No echó a nadie, se la bancó, le hicieron todo, la encerraron con Cristina en la residencia, quisieron prender fuego todo. Y fueron inteligentes los trabajadores estatales y enojados o no ayudaron igual. Creyendo que era justo, no ayudaron igual. La inteligencia del pueblo siempre aparece finalmente. Pero acá el problema básico es el que tienen que tener en claro. Es el problema de la balanza de comercio exterior de la Argentina. Y por otro lado, la no administración del dólar del turismo. Han dejado de administrar el país, lo liberaron. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, para explicar por qué necesita tantos dólares, después vamos a ir al tema de la deuda. Vamos a ver por qué necesitan tantos dólares. Yo le voy a dar un dato, por ejemplo, julio del 2018, datos de la AFIP. Comercio exterior, derechos de importación más 66%. O sea, se pagaron impuestos porque se importó 70% más. Derechos de exportación menos 7%. No hay país que funcione así. Argentina no emite dólares, emite pesos. Y lo mismo está pasando con el turismo. Y no han administrado. Y esto, que el presidente aparte llama graciosamente una tormenta, ¿no? Como si fueran cumulus limbus, que se juntan en el cielo, vemos los relámpagos. Hay una partecita, y voy a volver al mismo libro, que es muy interesante. Perdón si hoy vine, pero quiero compartir estas cosas con ustedes, porque la verdad que es tan viejo el libro y que esté pasando esto me llama poderosamente la atención. Y dice, es típico del discurso liberal equiparar lo que es el resultado de acciones humanas, a procesos de fuerza de la naturaleza y comparar el comportamiento de una institución como el mercado con el de un ser vivo. Dice, inteligente el señor, ambas tesis van juntas. El desarrollo de la economía globalizada que establece una distancia material y psicológica cada vez mayor entre las causas y los efectos. Que nadie comprenda cuáles son las causas de las cosas que le pasan. El ABC de todo esto. Y termina diciendo, el capitalista se cree dueño del mundo y no es en realidad más que un enajenado incapaz, en muchos casos, de extraer de su propia práctica las normas que pueden permitirle sobrevivir. ¿Se entiende lo que es esto? Por ejemplo, este gobierno eliminó los encajes para las inversiones que venían, inversiones entre comillas, del exterior a la Argentina. Desde tiempos de Cristina y Néstor, 2003-2015, existían los encajes para que eso no dañara la economía argentina. Entre cualquier elemento externo pudiera haber un tipo de control. Eliminaron todo. ¿Y qué lograron? Inteligentes ellos. Vienen de Harvard, vienen de todos esos lugares, ¿no? Que parece que si estudiaste ahí te da la verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Tasas del 40 o 50% en pesos, entran los muchachos en dólares, los cambian a pesos, se quedan 6 meses, vuelven a comprar los dólares y se van. Esto es simple. Hay decisiones que el gobierno puede tomar mañana. Bueno, mañana es domingo. Bueno, para el presidente parece que casi todos los días son domingo, pero el lunes o el martes empieza a administrar el dólar turismo, empieza a administrar la Argentina. La Argentina hay que administrarla. Porque aparte hay grandes mentiras también en lo que dice el presidente. Yo les voy a leer otra cosita más. Voy a seguir bien denso hoy. Bien denso vine. Dice,
Cuando éramos chicos, o siempre dicen, la Argentina tiene los cuatro climas, tiene todo, tiene los recursos naturales y bla, bla. Esto es del Banco Mundial, no es una unidad básica de alguna organización política el que lo dice. Dice, ¿cuánta es la riqueza natural calculada per cápita? Por pera. La Argentina, $16.000. Perú, $24.000. Chile, $45.000. Brasil, $36.000. Canadá, $52.000. Australia, creo, $180.000. Estados Unidos, $23.000. Rusia, $46.000. Corea y Alemania, $4.000 Corea y $7.000 Alemania. Y llama la atención, ¿no? Porque cuando uno ve los otros datos, ve que Corea y Alemania, que estaban acá, son los que tienen superávit y son los que tienen menos riqueza natural. ¿Y por qué? ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué, señor Duhovne, que era mucho más fácil tomar whisky en la tele que gobernar la Argentina? En la tele resolvía todo. En el Ministerio de Economía empeora todo todos los días. Porque desarrollan la industria. Porque la Argentina necesita proteger su industria y la protege también cuidando las importaciones y que no entre cualquier cosa. Y así algunos años, lo que hagamos acá no tenga tanta belleza o tanta calidad como el consumidor de las clases medias altas de Barrio Parque o de esas 60 manzanas de la ciudad de Buenos Aires quiere, hay que hacerlo. Argentina necesita desarrollar durante décadas para alcanzar un nivel de excelencia en su industria automotriz, tecnológica. Inversión y protección del Estado. Eso es lo que hace falta. De repente, también uno se encuentra que el presidente agarra y dice qué lindo que es el INVAP, pero no hay plata. Bien. O sea que los que nos proponían futuro nos dicen que no vamos a poder ser satélites. ¿Cuál es el futuro que piensa? ¿Por qué le sacaron las NETbooks a los chicos? ¿Se acuerdan las cosas que decían cuando se entregaban esas netbooks? Que los chicos jugaban en vez de aprender. Y se las sacaron. Ahora me pregunto por qué. ¿Por qué las hijas y los hijos del pueblo no pueden jugar con las computadoras que le da el Estado? ¿Por qué no pueden tener la oportunidad, aparte de aprender, de divertirse un rato y jugar? ¿Qué les pasa por la cabeza? Tanto que hablan del bullying. ¿Por qué no hablamos del bullying silencioso de la desigualdad en las escuelas cuando los chicos, algunos van con las zapatillas nuevas y otros con las zapatillas todas rotas? Cuando algunos tienen que ir con el mismo jogging y otros van todos los días vestidos de manera diferente. Si tanto les preocupa el bullying, empecemos a distribuir mejor el ingreso de vuelta a la Argentina. Esa es la respuesta que tiene que dar. Así es como se va a salir adelante. No con estas mentiras diarias a las que nos someten. La verdad. Que cuesta mucho entender que alguien diga que quiere a su pueblo, a su gente, cuando tiene hospitales listos para inaugurar. Están los hospitales vacíos. ¿Qué proyecto de país es el que dice no voy a abrir más hospitales? Ni siquiera el político más especulador te diría, no, voy a abrir muchísimos más hospitales. Y te dice después en una charla toda rodeada de hombres de traje, nosotros sabemos que las universidades y los pobres no, los universidades hay que cerrarlas porque todos sabemos que los pobres no asisten. Bien, ¿cómo puede ser que alguien que es tan bien tratada por el periodismo argentino, que todo es bonito, le diga a su pueblo que va a cerrar las universidades, que no va a abrir los hospitales? Miren lo que pasó en Moreno, y acá no quiero especular. Miren lo que hizo. En octubre, justo en las elecciones del año pasado, y esto para que aprendamos todos también, y esto para que aprendamos todos de las miserabilidades y de las tragedias que puede ocasionar las miserabilidades de la política. Por sacarle al intendente de Moreno el consejo escolar, y digo por sacarle, porque si le hubiera interesado, hubiera estado más atento el interventor a lo que pasaba. Dos trabajadores de la educación volaron por los aires cuando le estaban preparando la leche a sus alumnos. Yo no voy a hacer como hacen ellos, ¿eh? No hay que montarse como se montaron ellos en varias tragedias que sucedieron en la Argentina. Pero sí hay que pedirle que abandone la hipocresía y que defienda a su pueblo. Ni más ni menos. Como que hay que pedirle al presidente lo mismo, que cumpla con sus promesas de campaña.
Porque tiene que entender, aparte, que no le va a alcanzar con perseguir. No va a modificar la realidad con perseguir. Podrá hacer con nosotros lo que quiera. Y vemos que puede hacer lo que quiere el emperador. El emperador dice, Cristina, y está con el dedo así. Me parece que está haciendo así con el dedo el emperador. Y ahí sale corriendo el partido judicial, ¿no? Con jueces que han tenido más de 70 causas y pedidos de juicio político, que no han laburado un minuto por los argentinos, que no han inaugurado nada, que no han resuelto nada, que no se no les cae una idea, pero para mantenerse obedecen al presidente. Entonces la idea seguramente que tienen es de poner a Cristina a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como en las viejas épocas. Por eso creo que cuando uno ve en ese día a día las locas ilusiones que puede tener con estos temas, aparte, digamos, que nos venga a correr con la vaina de la transparencia un Macri, yo, sinceramente, que el socio de Rousselot, el que contrabandeó autopartes en la Argentina y lo salvó la Corte Suprema con la mayoría automática, el que fue capaz de escuchar a su propia familia, de montar una red de espionaje para escuchar a su propia familia, por la que estuvo procesado años, sin que nadie, ni el gobierno, lo persiguiera, con todas sus garantías, sin que nadie se metiera con él. Incluso pudo ser candidato a presidente y ganar. ¿Se entiende? Esta es la Argentina. Esto es como cuando uno veía lo de Maldonado y de Angeli. Yo lo vi a De Angeli cortar más de 100 días las rutas en Argentina y hoy es senador. Desabastecer al pueblo argentino y hoy es senador. Y Maldonado, 2 días que cortó la ruta y terminó en el fondo de un río. La Argentina nuestra era libre, era democrática, era plural. Decían que era una dictadura y ni sabíamos que el hermano de Macri tenía la plata afuera. Hay un reportaje que una vez da el dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre. Miren lo que serán, miren sus cabezas. Y en ese reportaje dice que se van al Uruguay el día que se presenta el informe de papel prensa, que Mitre y Mañeto, pensando que le iban a meter preso, se fugan. Miren cómo son. No, nosotros estamos acá, no nos vamos a ir a ningún lado, no somos como ellos. Ellos pensando que iban a ir presos, se iban. Miren, se intentaron el culo sucio que se escapaban del país. Aparte, cuando uno se acuerda del testimonio de Lía Papaleo, la dueña de papel prensa, ¿no? Cuando uno escucha a algunos hablar hoy de extorsiones o cosas en ese sentido, les recomiendo que lean el testimonio de Lía Papaleo. Cuando en plena dictadura, con miles de desaparecidas y desaparecidos, bebés apropiados, la torturaban en un catre, metiéndole picana por todos los lugares que se pudiera, y así firmó papel prensa, ¿no? ¿Cuántas cosas para revisar en la Argentina, ya que está tan de moda, le vendría muy bien para que explicara? Porque son después los mismos que quieren conducir, como decía alguien alguna vez en la tele, y producen el sentido de las sociedades. Creo que esta discusión la tenemos que dar seriamente, que no es un latiguillo. Ustedes miren cómo le habrá ido, y la verdad que debe ser muy inteligente y un gran empresario, debe ser al mismo tipo que le está yendo bien realmente en la Argentina, el señor Mañeto. Al día o a los días que asumió Macri, voltearon la ley de medios y armaron la ENACOM. La gente que integraba ENACOM decía que Telecom nunca podía estar dentro del esquema de medios. ¿Dónde terminó Telecom, como decía Néstor? Porque nadie habla de los extorsiones de los empresarios a los gobiernos. Que si no me das esto, te voy a pegar con esto. ¡Claro! Y así fue. Como no se le dio Telecom, extorsionaron permanentemente al gobierno durante 5 años y le importó un carajo a la gente y poner a un presidente como Macri, que para colmo decía su papá que, en una nota, ¿no? Que su hijo tenía cabeza para ser presidente, pero no corazón. Se equivocó.
ni corazón ni cabeza. Tenemos así todo, no nos tenemos que martillar los dedos todos los días, tenemos que ponernos a construir. Ya lo conocemos muy bien, sabemos lo que son, está a la vista lo que es el gobierno. Otra vez seguramente volverán a solicitar préstamos. Imaginen que las reservas estaban en 48.000, cuando llegó el préstamo del fondo estaban, la llevaron a 63, volvió a bajar a 57. No pueden detenerlo porque no toman las medidas que tienen que tomar. Una Argentina que tendría que estar apostando a la ciencia y tecnología y en vez de incrementar los presupuestos los reducen, que tendría que estar apostando a la investigación en software, en biotecnología, en energía nuclear, como terminamos Atucha. Yo me pregunto, ¿dónde están los que no terminaron la Siretá? ¿Dónde están los que no terminaron Atucha en Argentina? Acá parece que el país comenzó el 25 de mayo del 2003 y se terminó el 9 de diciembre de 2015 y después los demás, si te he visto no me acuerdo. Este es el problema y eso es lo que no van a perdonar. ¿Sabes lo que no perdonan? ¿Saben lo que no perdonan? Y Cristina lo explicó muy bien el 9 de diciembre de 2015. Y les decía, espero que con todos los grupos económicos a favor, que con todos los industriales a favor, que con todo el poderío externo a favor iban a hacer las cosas mejores, es imposible, porque vos tenés que elegir. Y ellos eligieron. Como dijo el ministro de Economía, vamos a cumplir las metas del Fondo Monetario, cueste lo que cueste. Han elegido cumplir con la señora Lagarde el Fondo Monetario y los acreedores externos y han decidido no cumplir aquellas promesas de campaña que le hicieron al pueblo argentino para ganar la elección en el 2015. Está claro cuál es el orden de prioridades del gobierno. Y eso no va a cambiar. Por eso lo que tenemos que pensar muy bien en estos debates, en estos plenarios, es cómo empezamos a construir una mayoría lo más amplia, plural y diversa posible, un frente policlasista que incluya a todos, trabajadores, científicos, estudiantes, a todos. Tenemos que tener la mayor generosidad posible, no solo para construir ese frente, sino también para que ese frente político de ganar las elecciones pueda cumplir con la gente. Hay que ser inteligentes. Yo les pido sinceramente que tengamos la generosidad suficiente para poder llevarlo adelante. Es necesario darle una oportunidad a la gente a la hora de elegir, porque saben qué es lo que quieren finalmente. ¿Qué quieren finalmente? Es que el gobierno, cuando vayamos a votar, esto es lo que pretende el gobierno. ¿Qué pretende? Y dice, bueno, el gobierno propone cortarle dos piernas a la persona y necesita una oposición que diga que hay que cortarle una pierna solamente. Y sabe muy bien que nosotros somos los que decimos que no hay que cortarle ni dos piernas ni una pierna, que tienen que tener las dos piernas para poder caminar, para ir a trabajar, que tienen que tener las dos piernas para caminar con sus familias cuando se van de vacaciones, que tienen que tener las dos piernas para ir a estudiar o a divertirse con sus seres queridos. No queremos más. No vamos a permitir que la oposición sea medida del gobierno. Y esto fue lo que pudimos ver en parte en el 2017. Cuando tuvimos que enfrentar acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la mayor de las desigualdades en una campaña al aparato mediático, al aparato estatal y a una campaña que no pueden justificar los aportes. Miren lo que hicieron para ganar por 3 puntitos. Prendieron fuego a la Argentina, hicieron cualquier cosa. Están desesperados. Acá hay que tener la mayor de las tranquilidades, la mayor de las intereses y las fortalezas, compañeras y compañeros. Porque, y aprender. Hace unos días el Senado le quitó a millones de mujeres la posibilidad de ejercer el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo. Tenemos que trabajar para que ese Senado tenga senadores y senadores y la Cámara de Diputados tenga diputadas y diputados que le permitan ampliar derecho a millones de argentinas, porque esa noche nadie se llevó nada.
y no caer en las tentaciones de creer que esa discusión era un River o Boca. No era River o Boca, como muchos quisieron llevar. Tenemos que entender esas cosas. O Racing Independiente, o Gimnasia Estudiantes. Yo creo que de cara a lo que viene, tenemos que saber que estas cosas que les quise comunicar, que se las leí para no errar y para tener el grado de precisión suficiente, es porque yo estoy convencido de que esta sociedad y este pueblo quiere saber. Quiere saber y quiere ser dueño de su propio destino. Y no solo debe querer ser dueño de su propio destino, sino que está obligado a ser dueño de su propio destino, porque es la única manera, se los puedo asegurar, que vamos a recuperar un país más justo, que vamos a poder construir una patria donde nos podamos desarrollar mejor. Miren, yo a veces... Miren lo que hicieron con el fútbol para todos. Ni sé cuántos jardines decían que iban a construir si le sacaban el fútbol para todos a la gente. Se lo sacaron. Pero más allá del ocio de aquellos que les gusta ver el fútbol, había unas cuestiones dentro de eso que eran importantísimas. Por ejemplo, en las publicidades que había en el medio de esos partidos, un chico o una chica podía ver una publicidad donde sabía que tenía un teléfono como el 144 para poder denunciar violencia familiar y violencia de género. Imagínense esos segundos tan preciados por las empresas de alcohol, de cerveza, que pudiera comunicar una política pública para que un chico o una chica percibiera qué pasaba en su hogar o qué le estaban haciendo a él, y se lo sacaron. O como le contó a Cristina allá en un comedor en Quilmes, la señora que estaba preocupada porque ahora el chico iba a estar más tiempo en la calle y menos tiempo en la casa cuando pasaba en el fútbol. O cómo se incrementaba la cantidad de dadores de sangre cada vez que en los partidos aparecía la publicidad de que había que donar sangre. Hasta esas cosas mínimas le han sacado a la gente. No han tenido piedad. Tanta mezquindad cuando lo han tenido todo. Es incomprensible. Quienes hemos tenido más suerte en la vida, los que más comprometidos tenemos que estar para que los demás se desarrollen. No se explica tanto odio y desprecio por aquel que no vivió en Barrio Parque, que no tuvo las oportunidades que tuvo él. Al revés, debería ser el primero en defender a la gente y promover oportunidades. Que haya un piso de igualdad para poder arrancar. Que podamos construir una patria diferente. Que podamos construir una patria diferente. Mejor que la que dejó Cristina el 9 de diciembre, seguramente inmensamente antagónica a esta que están construyendo. Yo les pido que ese fervor, que esa convicción, que esta generosidad que tuvieron para venir a discutir entre todos hoy la mantengan y la potencien. Que vayan a buscar al compañero en la fábrica, de la compañera en la fábrica, al compañero o a la compañera en la escuela y en la universidad, al vecino y a la vecina para decirle que tenemos una oportunidad, que no hay que bajar los brazos, que la gente sí merece, que la sociedad sí merece. No dejan que los convenzan de que no sirven para nada, que no les quiebren la autoestima. Necesitamos a ustedes de pie, compañeras y compañeros. Los necesitamos mirando de frente. Los necesitamos poniendo el cuerpo. Los necesitamos pensando una Argentina diferente. Los necesitamos llenos de sueños, llenos de anhelos, llenos de amor. Porque esa va a ser la única oportunidad, compañeras y compañeros, que vamos a tener para poder construir una Argentina que los incluya a todos y que no los expulse. Como está ahí la bandera de Astillero Santiago, para que siga abierto el astillero, para que se recupere el INTI, para que el Hospital Posada tenga los médicos que tiene que tener, para que el pueblo tenga la salud, la educación, la seguridad y también tenga la capacidad de poder irse de vacaciones como se merece. Es entre todas y todos, compañeros, de la única manera que vamos a poder construir una Argentina grande, inclusiva. Una Argentina que yo quiero, como dice la marcha, una Argentina donde vuelva a reinar el amor y la igualdad y no esto que estamos teniendo ahora. Muchas gracias, compañeras y compañeros.